Arre, no empezaba más el video, ¿viste? Bueno, ahora sí, al canal reviví, sí, que reviví. Hace mucho tiempo no subía vlogs, no subía videos ni nada. Ahora vamos a venir con algo un poquito distinto. Mucha gente y muy poca gente también sabe que yo hago beatbox. Hace 8 años que hago beatbox exactamente. Estoy dentro de la comunidad de lo que es beatbox argentina. Como parte del staff, filmo y demás. Ustedes saben que soy fotógrafo, filmmaker. Sin embargo, obviamente el beatbox es una de mis otras pasiones, la cual amo con locura. Así que vamos a hacer todos los martes, ¿sí? Presta atención y anótatelo. Activa las notificaciones justamente en el canal. Vamos a hacer tutoriales de beatbox. Hoy vamos a empezar con lo más básico para que vos puedas aprenderlo. Ustedes se preguntarán qué será lo básico de lo que es beatbox y demás. Por ahí algunos tienen idea, otros no tienen idea. Lo que es beatbox, sí, justamente haces diferentes tipos de sonidos, imitando diferentes tipos de sonidos para poder crear música. Como han visto en mis videos, como han visto en mi Instagram, síganme en Instagram, ahí también subo videos de beatbox y demás. Pero tenemos tres, ¿sí? Tres sonidos importantísimos. El bombo, la caja y el platillo, ¿sí? Tres sonidos. El primer sonido, que es una P, una P, es una P, simplemente una P. Ustedes lo que tienen que decir es P, 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 P. Los labios, como verán, acerco un poco la cámara, hace fuerza con el labio superior y el inferior. Y haces una fuerza donde el labio de arriba presiona sobre el labio de abajo y haces un... P, 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 P. Parezco un pelotudo haciendo esto, pero bueno, es básicamente eso. P, 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 P. Simplemente, si no les sale ahora, les va a salir. Es práctica. Yo cuando había empezado con la pantalla adelante y otros tutoriales que había visto en YouTube, empecé a escupir la pantalla como un loco. Si escupen, no se hagan problema, es más que normal. ¿Bien? Entonces, lo que tienen que hacer es P, 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 P. Con el tiempo, ¿sí? Practicándolo, dejan de pronunciar ya la P. Y directamente hacen el sonido. Sin embargo, ustedes podrán escuchar justamente que se sigue escuchando, se sigue apreciando lo que sería la P. Sin embargo, no la pronunciamos, no la decimos. Sí, es simplemente el sonido. P. Bueno, sonido número 2. El sonido número 2 es el platillo. Es uno de los sonidos por ahí más fáciles dentro de lo que es el beatbox, que seguramente ya lo haces sin siquiera hacer beatbox. Se pronuncia y se hace con una T y una S, ¿sí? Es tss, 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 o tss, más prolongado. Después tenés diferentes tipos de platillos, como también el hi-hat, pero eso es más adentro, lo vamos a dejar para otro tutorial que es un poquitito más complicado. Lo que tienen que hacer acá es, acerco un poco más la pantalla, la lengua, ¿sí? La lengua va en la parte de atrás de los dientes, ¿sí? Esto puede parecer medio asqueroso, no sé, pero va en la parte de atrás de los dientes, ¿sí? Entonces, cuando la lengua se posiciona arriba del paladar, detrás de los dientes, ustedes lo que tienen que pronunciar es la T. T, 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 T. Pueden cerrar los dientes, ¿sí? Para que sea mucho más preciso y más seco el sonido, o pueden abrirlo un poquito para que el sonido salga un poquito más fresco, digamos, salga con más aire. Seguramente ya te salió, así que no te hagas problemas, es uno de los sonidos más fáciles. Entonces, ahí vos tenés el bombo y el platillo. Lo podés hacer una combinación copada, que sería... Puedes empezar con el bombo, o puedes empezar con el hi-hat, con el platillo. Bueno, después tienen la caja, ¿sí? La caja es un poquito más complicada, ¿sí? Requiere mucha más utilización del aire, es decir, sacar el aire, ¿sí? Expulsar el aire. Y esto va combinado de el bombo, que es la P, 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 y una F, ¿sí? Donde se dice, en lo que es beatbox, se escribe PF, ¿sí? Se los dejo acá. Como pueden ver, está bastante pulido, sí, y sin embargo, depende también de la persona. Yo conozco muchísimos beatboxers que les sale de otra manera o suena de un poquito diferente. Todo depende también de cómo lo hagas, con qué parte de la boca lo hagas. Por ejemplo, a mí en mi caso, tanto el bombo como la caja me salen con esta parte. Simplemente con esta parte y no con ninguna de las otras partes. Si pueden ver, es como un... Y la fuerza sale muchísimo más por esta zona que con todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí tienen la PF. P.
es un poquito más difícil, es como la piña. Es... Entonces, cuando hacen el... es siempre soltar mucho aire. El tema que lo que... por lo que sale bien el sonido es por esa regulación del aire. Es decir, ustedes pueden escucharlo bien. Ahí sale muchísimo más aire, más controlado, con la boca un poco más cerrada. También tenemos el... es con la boca un poquito más cerrada y más rápido el tema del cerrar los labios, por ejemplo. Pongo la cámara más cerca. Ahí tienen entonces los tres sonidos. Acuérdense, es simplemente práctica. P, TS, y bombo, y caja. PF. ¿Sí? Ahora, lo único que queda es practicarlo. Van a escupir, ¿sí? Van a largar saliva. No se preocupen por eso. Después limpien, obviamente, porque es un asco. Practíquenlo, practíquenlo, que simplemente es práctica. Nada más que práctica. Cuando ya lo tengan, ¿sí? Pueden hacer la pequeña combinación de... se lo dejo escrito. ¿Ok? Bueno, practiquen los sonidos, practiquen eso. Nos vemos en el próximo video. Ah, y acuérdense de suscribirse al canal, de seguirme en Instagram, de comentar a ver si les gustó este tutorial. Si quieren más tutoriales, van a venir más tutoriales seguramente. Si quieren tutoriales, si ya estás avanzado en beatbox y querés tutoriales más complejos, también vamos a hacer tutoriales más complejos. Así que nada, muchas gracias por el apoyo. Dejen su like también y todas las cosas que hay que hacer.